Muy buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por invitarme a participar en esta nueva jornada organizada por la Fundación Naturgy. Estos premios son una excelente oportunidad para despertar el interés por la tecnología y por la sostenibilidad del alumnado más joven. En primer lugar, quiero felicitar a los nueve equipos finalistas y sé que habéis trabajado muchísimo para llegar hasta aquí y estoy convencido de que habéis además aprendido mucho por el camino. He visto los vídeos que habéis preparado sobre los proyectos finalistas y la verdad es que estoy completamente impresionado. En ellos abordáis importantes retos con mucho ingenio. Además, en muchos casos os planteáis no solo mejorar la eficiencia energética, sino también aportar valor a la comunidad. He descubierto soluciones tan interesantes como, por ejemplo, generar electricidad a partir del pedaleo de un servicio de alquiler de bicicletas o de una carretera o de, un, o de las plantas. He visto también explorar las posibilidades del hidrógeno verde o rehabilitar un antiguo mercado y convertirlo en un espacio público que sea 100% sostenible. He visto crear una plataforma para donar electrodomésticos reutilizables en buen estado y también digitalizar y simplificar los farragosos manuales de instrucciones que vienen con los electrodomésticos. Utilizar la energía solar para una calefacción con cero emisiones o medir y testar el nivel de conciencia medioambiental para poder diseñar acciones mejor enfocadas. Hoy es el día en que vais a defender vuestros proyectos ante un jurado de gran nivel científico y que está formado por cinco profesionales que sabrán valorar el esfuerzo que habéis realizado. Sin embargo, creo que se lo habéis puesto muy difícil para hacer una buena elección. Por cierto, la defensa del proyecto también forma parte del aprendizaje. Tenéis que explicar de forma clara y resumida esa idea que habéis desarrollado en clase y que es fundamental para que capten la atención del jurado. Por tanto, os animo también a ser eficientes en la comunicación. Y antes de terminar, quiero dar la enhorabuena al profesorado que os ha guiado en esa búsqueda de soluciones. Sabemos lo importante que es contar con profesores y profesoras implicados que logran lo más difícil de la tarea educativa, y es despertar la curiosidad y el interés del alumnado por aprender y sacar lo mejor de cada uno. Que tengáis una jornada enriquecedora y volváis a clase con las pilas bien cargadas. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo y suerte.